Estamos también muy esperanzados de que esto no está confirmado, pero me están diciendo que va a estar aquí el secretario de Educación Pública, Otto Granados, probablemente entre miércoles y jueves, pero no sabemos todavía, no nos lo confirman, están viendo la agencia porque parecía que tenía una actividad en la presidencia ese día. Eso viene con motivo de la inauguración ya de las Olimpiadas Nacionales. Así que esperemos que si llega, pues vamos a verlo aquí directamente, y si no, estamos insistiendo en México a seguir con esta reunión para sentarse con jurídicos y analizar todas las avenidas que hay para resolver. Se dice que hay un adeudo con también docentes de la sección 8, docentes de tiempo completo, prácticamente. ¿Cuánto es el adeudo? Y